Ay, Wendy, por favor, ¿me contás otra de tus historias? Déjame pensar por dónde podemos comenzar. Pero, Peter, los cuento yo. Bien. Manzana envenenada. No, ese no. Zapatitos de cristal. Hakuna Matata. Hakuna... Frío. Ya sé, este. Hoy es el día de la coronación. Hola, amigos, ¿cómo están? ¡Ana! ¿Cómo están? Estoy buscando a mi hermana Elsa, que viene de la montaña del norte. ¿La reina Elsa? Sí, tiene que venir a hacer su magia. ¿Habrá logrado controlar sus poderes? ¿Vamos a buscarla? ¡Vamos! Sí. También de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es, y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder. Ni mal ni bien ni obedecer jamás. Libre soy, el viento me abrazará. Libre soy, no me verán llorar. Firme así, me quedo aquí, gran tormenta. Y tierra mi poder florecerá, mi alma congelada en fragmentos romperá, ideas nuevas pronto cristalizaré, no volveré jamás, no queda nada. También de mí. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Hermoso. Esto es un, solo un pequeño adelanto de lo que vamos a ver. De los cuentos de Wendy, que realmente, bueno, hay una gran producción, además. Me contaron allí. Bueno, ya tuvieron. Ya tuvieron su primera función, que fue el jueves pasado. El viernes pasado. El viernes pasado. Ahora van a estar este jueves, o sea, mañana a las 18 horas, y también se agregaron algunas funciones para la semana que viene. Ya les adelantamos. Muy bien. ¿Qué día van a estar la semana que viene? La semana que viene vamos a estar martes, miércoles y jueves, 18 horas, Teatro Broadway. Bien, todos además artistas locales. Todos hechos por rosarinos, bueno, gente de la academia, docentes y alumnos, en una producción, la verdad, impresionante en lo visual. Tenemos efectos 4D este año. Qué lindo. La verdad que es un espectáculo increíble, al menos por las repercusiones que tuvimos del viernes pasado. Y un elenco de aproximadamente de 30 personas. 30 personas, claro. Acá es bien reducido, la idea era mostrarles y adelantarles un poco de esto. Acá, ahí vemos las imágenes de lo que es los cuentos de Wendy que se presentan en el Teatro Broadway.
30 personas en escena, una gran producción. Bueno, para las opciones de la vacación de invierno para los chicos, esto está bueno. ¿Qué les pasa? ¿Cómo se prepararon además para hacer este show un poquito? Y bueno, muchísimo ensayo. ¿Sí? Dos meses intensos. ¿Y cómo lo ven? ¿Les gusta? Bien, la verdad que el resultado impresionante. Como te digo, las repercusiones del estreno fueron excelentes. Bien, ¿y los chicos cómo toman esta historia? Bueno, la repercusión. Es lo que por ahí te comentaba, al tener una producción y efectos 4D, uh-huh. Por ahí viste, los chicos hoy en día son más por lo visual. Entonces tenemos una mezcla, claro, de efectos, sí, pantalla, sí, audiovisual, sí, y a la vez los artistas en escena. Qué Entonces bueno. Los chicos quedan prendidos la hora y 20 del show. Hora y 20 dura, ¿eh? Bien para los chicos. Hora y 20. Que no es ni tan largo. Ni tan largo ni tan corto. Ni tan cortito. Justamente eso se buscó. Es justo. Y para toda la familia también. Eso para toda la familia. Lo disfrutaron mucho los padres, los abuelos. Porque, como decimos, los cuentos son los más clásicos y también los que a los chicos más les gusta. Y es lindo recorrer toda una historia y pasar por tantas historias, por tantas imágenes y por tantos efectos. Por ejemplo, cuando canta la reina, sí, Elsa, la platea se llena de nieve. Ah. Es casi como en Disney, así que bueno. Qué lindo. Realmente el público lo disfruta muchísimo. Qué voz, tremenda. Sí, todo en vivo. ¿Cómo es tu nombre? También. Gina. ¿Y el tuyo? Martín. Bárbara. Y acá. Sofi, muy bien. Bueno, esto es un pequeño adelanto, son algunos detalles para ir contándoles en esta vacación de invierno que tenemos. Recuerden, mañana entonces a las 18 horas en el Teatro Broadway de la Ciudad de Rosario. Uh-huh. Pueden sacar las entradas ahí directamente en el teatro. Y después la semana que viene van a estar martes, miércoles y jueves. Igual no nos adelantamos porque después la semana que viene le vamos a estar repasando todo lo que hay. Chicos, gracias por visitarnos, gracias, y por darnos un poquito de esta magia. Y se llevan el hermoso libro. El libro. Hermoso libro. Sale toda la magia. ¿Sí? Muy bien, gracias, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos. Vamos a repasar mientras acá con los chicos del Broadway que se quedan conmigo. Algunas de las actividades para hoy. Paw Patrol va a estar hoy a las 15 y 17.30 horas en el Salón Metropolitano. No se olviden que tenemos entradas que ya está. Estamos diciendo a los ganadores en un ratito nada más. Entradas para ir hoy a ver a Paw Patrol, los perritos que están buenísimos este gran show. Es el único día que van a estar. Así que aprovechá esta invitación. Además, hoy, Princesas, un amor verdadero, a las 15.30 horas en el Teatro Broadway. Otra de las invitaciones imperdibles que tenés para estas vacaciones de invierno. Hay un montón de cosas. Estas son algunas de las opciones. Y si te quedás con ganas de ver un poco más, te invitamos a que te des una vuelta por plataforma labardem.gov.ar y tenés toda la agenda. Y también en rosariocultura.gov.ar hay muchísimas más actividades. Como decimos siempre, para todos los gustos y para todos los precios. Estas vacaciones de invierno que se disfrutan en Rosario y nosotros te las vamos contando día a día.